en este domingo de resurrección, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez enfiló sus baterías contra la violencia que hay en el país, los extorsionadores, el aborto y también los pirómanos del bosque. Escuchemos. Honduras tiene que pasar de la muerte a la vida. Tiene que pasar de esa cultura de irrespeto a la vida. El que mata con la violencia y con las armas, y el que mata con la lengua, que destruye el buen nombre y la fama del prójimo. El que mata con noticias falsas. El que mata con el engaño, con la mentira y con la corrupción. Honduras tiene que pasar del sepulcro a la vida. No podemos permanecer ni buscar a Jesús donde no está. Jesús está donde hay vida, donde hay amor. Por eso, celebrar la resurrección del Señor nos compromete a luchar contra todo lo que conduce a la muerte, contra la violencia, contra toda injusticia, contra los que siguen crucificando la vida de los otros, sembrando la muerte y la corrupción. Qué triste que nuestro país haya quedado así, en manos de violentos, de extorsionadores. Por eso, en nombre de Cristo resucitado, les pedimos, dejen la cultura de la muerte, dejen de matar, dejen de matarse entre ustedes. La resurrección nos compromete a defender la vida humana, la vida no nacida. Jamás un ser humano se puede manchar las manos matando a un inocente que tiene derecho de nacer. Por favor, esas señoras que dicen sacrílegamente, mi cuerpo es mío y hago con mi cuerpo lo que me da la gana, es volver a matar a Cristo y quedarse en el sepulcro. Nunca ese crimen abominable del aborto. Porque después viene la eutanasia y van a empezar a decir ya los ancianos, no servimos para nada, hay que eliminarlos.